Hola, hola, bla, bla, blasters, bienvenidos a una nueva emisión de mi canal. En esta ocasión vamos a platicar de todo lo referente al Meet the Queens del Global All Stars que finalmente ya anunciaron, lo cual es una emoción para todos nosotros debido a que ha sido mucho, mucho tiempo pues de espera, porque como bien sabemos lo grabaron a finales del año pasado, entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Y bueno, por fin, ahora sí lo que todos esperábamos, esta competencia internacional que marca muchas cosas dentro de la historia de RuPaul's Drag Race. De entrada, es la primera temporada que graba RuPaul en suelo sudamericano. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, ya había grabado en Inglaterra, ya había grabado en Australia y obviamente en los Estados Unidos, pero en los estudios de Colombia, en los estudios TIS, es la primera vez que graba RuPaul junto con Michelle Visage, y nos presentaron el día de hoy, nos despertaron con la sorpresa de ese countdown, ese timer para el estreno del Meet the Queens que todos ansiábamos por ver. Y bueno, eso estuvo maravilloso porque a las 10 de la mañana en punto, horario de la Ciudad de México, igual y si ustedes estaban en otra parte, era otro horario, pero pues pudimos ver el primer acercamiento, el primer vistazo de lo que va a ser esta temporada, y vemos a RuPaul. De entrada quiero platicar, antes de que empecemos a hablar de RuPaul y de Michelle y de Jamal Sims, quiero tomarnos el tiempo para apreciar la manera en la que transformaron el escenario de Colombia para este Global All Stars. ¿Se acuerdan del arco curvo que teníamos en la primera temporada de Drag Race México? Bueno, pues vean cómo lo transformaron, cómo hicieron ese cambio. Yo creo que se ve el escenario increíble. Me encanta esta simulación del mundo que hicieron con el escenario, porque parece un logotipo muy similar, como el logotipo de la aerolínea ya, que ya no existe, pero era Panam Airlines, se parece muchísimo. Entonces, a mí fue algo que me encantó, se me hizo que está muy a la altura los cambios que le hicieron al escenario. Me gusta cómo se ve todo, me encantó la precisión de no darnos el escenario pues que ya conocíamos, que se había utilizado el año pasado. Si bien también sabemos que en Drag Race México, segunda temporada, lo cambiaron, me gustaron estas nuevas modificaciones que le hicieron. Y ahora sí vamos a hablar de RuPaul, de Michelle Visage y de Jamal Sims. Se ven muy frescos los tres ahí compartiendo. Yo supongo que Jamal Sims va a ser juez fijo de esta temporada o nada más del primer episodio. Todavía no lo tengo muy, muy claro. Creo que él va a ser pues fijo durante toda la temporada o que lo vamos a ver de manera continua. Sin embargo, pues vamos a ver, porque sabemos que todo esto puede cambiar. Sin embargo, se ve una muy buena química que tienen ahí los jueces cuando RuPaul nos va presentando a cada una de las reinas. No sé cómo vaya a iniciar el episodio. Yo supongo que tendrá un inicio muy similar a lo que ya estamos acostumbrados en los versus de Girls, tanto en el de UK como en el de Canadá, que las reinas llegan y desfilan primero en el escenario, se presentan en el escenario. Supongo que eso es lo que estábamos viendo nosotros ahí. Quiero creer, quiero suponer, no lo sé, estoy haciendo yo esta conjetura a la par de la que estoy hablando con ustedes. Entonces, pues podría ser, o sea, realmente que tenga esa misma entrada, porque además nunca nos han revelado en un Meet the Queens toda una pasarela completa, y en este caso sí, en el Meet the Queens las vimos en la pasarela completa. Por lo general las vemos cuando entran al workroom, entonces es por eso que yo creo que va a ser así su entrada. Esta pasarela que vimos en este Meet the Queens va a ser la pasarela inicial con la que va a iniciar Drag Race México. Y luego vamos a hablar ahora sí pues de los promocionales de entrada. Me encantó, obviamente, como ya les habíamos comentado aquí, la temática iban a ser los Juegos Olímpicos, la mentalidad toda en el ámbito deportivo, y hubo cosas que me encantaron, cosas que sí me sacaron un poquito de onda, pero vamos a platicarlo. Quiero empezar hablando por el vestuario, que a mí se me hizo el más creativo, y no es porque sea una persona que tenga favoritismos hacia dos países en específico, pero dos de los looks que más me gustaron. Primero fue el de Gala Baro. Me gustó su concepto de boxeadora, me gustó lo que nos presentó en pantalla, una manera muy inteligente y muy bien hecha de aprovechar los colores de la bandera mexicana. Porque, y este punto es súper importante, ya que he leído muchos de los comentarios que habían hecho en redes sociales de que, ay, cómo es que halagan el vestido o el vestuario de gala, y a Janet Bacar no le dieron amor cuando utilizó la bandera en la 16ª temporada de RuPaul's Drag Race. Aquí precisamente ese es un punto bien específico. Como sabemos, como mexicanos, pues obviamente tenemos un
valor cívico, un sentido cívico hacia nuestros símbolos patrios. Y en México, el uso de la bandera de México se cuida demasiado, su estética se cuida demasiado, no se puede utilizar en cualquier cosa cuando le metes todos los elementos que son los tres colores, verde, blanco y rojo, y el escudo. Precisamente por eso es que se me hizo muy bien la manera en la que mezcló Gala junto con su diseñador, obviamente, que creo que es Xavier Hu, quien le hizo este outfit de entrada. Me encantó cómo lo pues coordinaron para darnos la referencia de que es México con los colores sin incluir per se a la bandera, cosa que en el de Geneva Car sí hacían y que bueno, en México como mexicanos es un delito manipular la imagen de la bandera mexicana. Entonces, perfectamente bien hecho por Gala, me encantó su look, me encantó lo que nos presentó en pasarela. Y yo creo que se viene muy, muy, muy fuerte. Ya sabemos que ella nos da muy, muy buenos lip syncs. También no me gustó que en internet muchas personas la están criticando porque como extranjero viviendo fuera del país, todo el mundo tenemos acento, todo el mundo tenemos que haber en algún momento aprendido a hablar inglés y obviamente con el tiempo se va a ir soltando, va a tomar mayor flexibilidad al hablar, va a tener esa capacidad de poder manejar mejor el idioma. Entonces no se estén quejando porque se le entiende perfectamente y si no le entienden, ¿qué creen? Que existe una maravilla que se llaman subtítulos y que gracias a Dios se ve por Wow Present Plus, por Paramount Plus o por Crave y todas tienen la opción de ponerle a los subtítulos. Así que si se van a quejar del inglés de Galavaro, les acabo de dar la solución de cómo pueden evitar sufrir por eso. Y el segundo look que me gustó muchísimo fue el de Pythia, de Pythia de Canadá. Me encantó por la manera tan creativa de representar el arte de la esgrima, el deporte y el arte de la esgrima. La manera en la que lo mezcló con el guante y terminó siendo la punta de su dedo, pues la espada de la esgrima, estuvo increíble. A mí me encantó muchísimo ese outfit. Hay otro outfit que creo que también tengo que hacer mención, literal. No sé si se acuerden ustedes que hace unas semanas, cuando el All-Stars 9 estaba en su semana de promoción de medios, las reinas fueron a Washington D.C. y todas lucieron un outfit inspirado en la bandera norteamericana, en la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, Alyssa Edwards, con su look de entrada, arrasó con todas las reinas del All-Stars 9. O sea, les dijo con permisito que así se hace. Esta es la manera en la que se debe de presentar como lo que somos, unas representantes para un All-Stars. A mí me encantó también ese outfit de Alyssa Edwards, muy bien elaborado. Y Alyssa viene para ganar. Muchas personas, muchos de ustedes me comentaban en redes sociales que pues esta es la temporada como de Sasha Colby. Ya sabemos que Alyssa es la indicada para llevarse esta corona y que las demás pues están aprovechando el tiempo de exposición y todo eso, y muy probablemente sea cierto eso que están mencionando todos ustedes en redes sociales, pero es que la verdad es que Alyssa desde el primer segundo que pisó esta pasarela entró con toda la actitud digna de una ganadora. Entonces no tengo nada más que decir que mis respetos para ella. Luego pasamos con otros outfits y no me quiero echar a la comunidad brasileña encima, pero es que Miranda Lebro, yo no entiendo quién les dijo que ella era la indicada para que la llevaran a la competencia. No me encantó su outfit, se me hizo pues no digno de un All-Stars, mucho menos de un Global All-Stars. No me gustó lo que hizo, esperemos que cambie esa opinión, porque al igual que muchos de ustedes, considero que la que tenía que haber ido a representar Drag Race Brasil no era ella. Para mí era Bettina Polaroid. Creo que Bettina tiene mucha mayor versatilidad, tiene mucha mayor presencia escénica. No sé si sea por un tema de idioma, que no hable inglés, o por qué tomaron esa decisión, pero no me gustó para nada. Otra reina que aquí yo tengo el corazón dividido en dos, porque me cayó súper bien Nelenia de Italia. Nelenia se me hace una reina súper simpática, súper linda, súper buena vibra, súper dicharachera. No sé cómo explicarlo. Tiene esa personalidad que encanta a las personas. Ay, pero sus outfits, su outfit está totalmente, pues yo pensé literal que había ido a Fantasías Miguel, había buscado un disfraz de los Power Rangers de los años 90 y nada más lo había como tasajeado. Para mí era eso su outfit. Ay, sí, no me gustó para nada la
participación de esta chica italiana para el Global All Stars. Ahí sí me quedo a deber. Pero bueno, ahora vamos a pasar con otra reina y vamos a hablar de Eva Lequin, nuestra reina de Filipinas. Me gustó su outfit que nos presentó. Yo nada más tengo una cuestión con ella y se me hace que es como... Como ya saben que existe la versión de patente y la versión genérica, a mí se me hace como la versión genérica o la versión farmacias similares de Marina Sommers. Es decir, es parecido, pero tiene algo que todavía como que siento que le hace falta desde sus atuendos, desde su manera de maquillarse. Vi los videos, obviamente todos los recordatorios que nos hacen de la temporada de Filipinas mientras ella está hablando en el Meet the Queens y siento que eso es como una de sus áreas de oportunidad. No siento que esté tan pulida como Marina Sommers, entonces pues habrá que ver. Después tuvimos a Zoa de Mousse, también ahí vimos a Zoa de Mousse en la competencia, y esta reina francesa pues también tiene muchas tablas en el escenario, tiene una presencia como de supermodelo. Cada vez que la veo caminar en la pasarela me recuerda un poquito a Naomi Campbell y siento que en cuanto a looks nos va a dar muy buenos looks en esta temporada. Después tenemos también a Vanity Vane. A Vanity Vane también la vimos ahí desfilar en la pasarela y Vanity Vane, si hay algo que tiene, es su sentido de la moda, su sentido de construcción de sus outfits, y que se ve que los aplica no solamente para sus outfits en la pasarela, pero si se fijan, su look del confesionario está totalmente planeado, la paleta de colores, la gama de colores, que todo contraste de una manera en la que todo el tiempo te esté llamando la atención. Entonces eso me gustó de ella. Y también tenemos desde Bélgica a Athina Sorgelekis, o ahora como la llaman, Athina Likis nada más, pero a mí también el outfit de Athina no me gustó para absolutamente nada. Siento que realmente fue uno de los looks que podríamos decir pues de los más feos de la noche. Kitty Scott Klaus, sabía que representaba ella al Reino Unido y en su outfit nos lo dejó saber, que mejor que con el sello, con el escudo de armas de la reina, para que no nos quede la menor duda que es la reina que viene a representar al Imperio Británico, a la competencia. Creo que ha tenido un glow up muy grande desde su temporada, desde la tercera temporada de Drag Race UK. Siento que está haciendo un muy buen trabajo y que obviamente va a dar mucha competencia porque es una reina que es muy balanceada. Recordemos que a ella le fue bien en los retos de comedia, pero también le fue bien en los retos de baile, y obviamente su talón de Aquiles a veces era la moda, pero también lo supo llevar. Entonces, pues creo que va a dar mucho de qué hablar. Y ahora vamos a platicar de Queen Kong. Queen Kong, como sabemos, es la reina que representa a Nueva Zelanda y Australia, es decir, a toda la adaptación de Down Under. Y ella, ¿qué les puedo decir? Es una diosa del escenario, yo siento, y qué bueno que así fue, que la estuvieron guardando a propósito, que no la llevaron a un UK versus the World o al All Stars regular de los Estados Unidos o a Canadá a competir, porque siento que una reina con el talento que ella tiene en el escenario es digna de estar en un Global All Stars y totalmente merecido. Su outfit a mí también me gustó mucho lo que nos presentó, porque siempre nos da pues algunos rasgos polinesios, pero también nos incluye toda esta parte mítica neozelandesa en sus outfits. Entonces eso es algo que a mí se me hizo muy, muy adecuado, sobre todo para una competencia que es un Global All Stars, donde te vas a medir con las reinas mejores de cada país, con las reinas que RuPaul seleccionó invitar de cada uno de los países. Entonces eso está, la verdad es que se me hace a mí maravilloso. Y ahora vamos a platicar de otros de los chismecitos que muchos me preguntaban. Y a ver, aquí les va el chisme de qué fue lo que pasó, por qué no hay reina de Holanda, por qué no hay reina de España y por qué no hay reina de Tailandia. Cada uno de los casos es una situación punto y aparte que vamos a ir analizando poquito a poquito para que ustedes no se queden con la duda.
Y vamos a platicar lo que pues vendría siendo la noticia más fuerte, más dura o más fea, que es la razón por la que Tailandia no tuvo representante en el Global All-Stars. Ok, originalmente habían invitado a todos los países, a los 15 países, a participar en el Global All-Stars, a reinas de los 15 países, pero hubo ciertas situaciones que hicieron que eso se fuera impidiendo. En el lugar de Tailandia, se iba a mandar a la concursante Bandit. Ahorita vamos a platicar más a detalle de este tema porque es un tema delicado debido a que Bandit ya estaba lista para ir a la competencia. Sin embargo, por temas de permisos de su país, no le concedieron el derecho a salir del mismo. Es decir, no le validaron su pasaporte para que pudiese salir y por eso es que no acudió a la competencia. Ahora, vamos a platicar del caso de Drag Race Holanda. ¿Qué pasó con Drag Race Holanda y por qué no tienen representantes? La razón por la que Drag Race Holanda no tiene representante es porque ninguna de las reinas que habla el idioma inglés decidió aceptar participar en la competencia. Simplemente por tiempos, por compromisos laborales o por la decisión de no querer volver a competir, fue que no participaron. No armaron a una reina que pudiera estar disponible para las fechas de grabación del programa. Y ahora con Drag Race España, que es uno de los casos más tristes, porque Drag Race España sí tenía representante, ya se los había comentado yo en otro video, y la representante era Ugacio Crujiente, quien acudió a Colombia, pero simplemente se quedó pues, en el pasito antes de iniciar las grabaciones. Entonces, pues estamos esperando cualquier tipo de declaración oficial por parte de Ugacio para platicarnos esta historia, que es algo muy interesante y pues la razón por la que no tuvimos a ninguna reina de España dentro de la competencia. Y ahora sí, quiero que ustedes en los comentarios me platiquen a quién van a apoyar del Global All Stars, qué lip syncs quisieran ver, a qué reina creen que va a ser como el dolor de cabeza en la competencia y que puede ser la lip sync assassin de la temporada y todas sus opiniones al respecto. Yo soy el señor bla 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 y como siempre los invito a que se queden en el canal viendo más videos y también que se suscriban para estar enterados de cada vez que publico un nuevo contenido. Nos vemos.